Señor presidente, muchas gracias. Él nos va a dar su declaración sobre la destitución de Fernando Lugo. Señor presidente, ¿este es un atentado a la democracia sudamericana? Pero claramente, ¿no? Claramente. En primer lugar, un abrazo solidario al pueblo paraguayo. Estamos con ellos, al presidente Fernando Lugo Méndez. Pero independientemente de la decisión de Fernando, independientemente de la decisión de UNASUR, la decisión del gobierno ecuatoriano es no reconocer ningún presidente paraguayo que no sea el presidente legítimamente electo, Fernando Lugo Méndez. La democracia no solo se fundamenta en formalismos legales, sino sobre todo en legitimidad. Lo que ha ocurrido es absolutamente ilegítimo, una gran patraña con envoltura formal legalista, y no podemos permitir que estas cosas empiecen a ocurrir nuevamente en nuestra América. Ya han hecho mucho daño estas patrañas en el pasado. Así que ratificamos la decisión del gobierno ecuatoriano, insisto, independientemente de la decisión del propio presidente Fernando Lugo, independientemente de la decisión que tome UNASUR, de no reconocer ningún otro gobierno que no sea el presidido por Fernando Lugo Méndez. ¿Ustedes como jefes de la UNASUR se van a reunir inmediatamente? ¿Habrá alguna reunión emergente, señor presidente? Bueno, tengo que tomar contacto con nuestro canciller que se encuentra en Asunción, Paraguay. Tengo entendido que se está programando una reunión extraordinaria de UNASUR para la próxima semana para tomar la decisión como UNASUR. Pero insisto, independientemente de aquella decisión, independientemente de la decisión de Fernando Lugo, que tengo entendido ha aceptado su destitución, esto va más allá de Fernando Lugo, esto va más allá del Paraguay. Se trata de la verdadera democracia para toda nuestra América. En consecuencia, la decisión del gobierno ecuatoriano es no reconocer el nuevo gobierno paraguayo y no cohonestar estas patrañas, insisto, con envolturas legalistas, pero profundamente ilegítimas y antidemocráticas. ¿Rompe, reitero, presidente, el orden democrático entonces en Sudamérica? Pero es claro, insisto, la democracia no solo se basa en la legalidad, que también ha sido rota. ¿Usted cree que se puede juzgar a un presidente en 24 horas? No solo se basa en la legalidad, se basa en la legitimidad, y lo que ha ocurrido es absolutamente ilegítimo. En estos momentos hay disturbios también en las calles afuera del Congreso de Paraguay. Bueno, esas son unas cosas que temíamos cuando tuvimos la reunión el día de ayer en Río, urgente de UNASUR, extraordinaria la reunión, de que esto produzca brotes de violencia. Así que Dios quiera que esto no prospere, que continúe la calma en Paraguay, pero la historia sabrá determinar los responsables de esta situación. Brasil, la presidenta de Brasil ha dado sus declaraciones recientemente y ella ha dicho que debería ser separado de la UNASUR y del MERCOSUR a Paraguay. ¿Debería ser así, señor presidente? Qué bueno, quiere decir entonces que Dilma coincide con nuestra posición, porque lo que está invocando es la cláusula democrática de UNASUR, que primero permite y obliga a UNASUR, cláusula firmada por Paraguay, hecha el 30 de septiembre del 2010, cuando aquí se intentó un golpe de Estado y un acto inédito en la historia de nuestra América. 8 presidentes se reunieron en Buenos Aires ese mismo día y redactaron esta cláusula democrática extremadamente fuerte, clara, contundente, para evitar intentonas golpistas, audacias de los mismos de siempre. Esa cláusula democrática, en su artículo primero, permite y obliga a UNASUR a actuar no solo frente a rompimientos constitucionales, democráticos, sino al ejercicio ilegítimo del poder. Lo dice la cláusula, habla de legitimidad, acciones que rompan la legitimidad del ejercicio del poder. Y establece acciones para sancionar estas situaciones. Y lo que está haciendo la presidenta Dilma Rousseff es invocando esas acciones, que van desde desconocer al nuevo gobierno, separar a ese Estado temporalmente de UNASUR y de los organismos internacionales, e incluso, se llega a la medida de cerrar fronteras. Entonces, al invocar esas posibilidades, la presidenta Dilma Rousseff significa, primero, que está actuando dentro del marco, en la lógica de la cláusula democrática de UNASUR, y segundo, que coincide con la posición de Ecuador en no reconocer el nuevo gobierno paraguayo.